primer lugar, expresamos nuestro profundo malestar por la actitud mantenida hasta el momento por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento en los contactos mantenidos con ellos. Nos parece que muy difícilmente los jóvenes vamos a confiar en su buena voluntad cuando hasta el momento se han negado en redondo a que seamos nosotros, los verdaderos interesados, los que definamos y los que llevemos adelante la política de juventud. No podemos creernos que vayan a realizar una política de acuerdo con las necesidades reales de los jóvenes cuando el concejal de juventud se reserva exclusivamente para él el derecho de presentar los proyectos y las propuestas que él y solo él estime convenientes, y dejándonos a los jóvenes la función de meros convidados de piedra de lo que él haga. Aunque eso sí, debemos estarles agradecidos de que nos da la posibilidad de expresar nuestra opinión para que luego él pueda hacer lo que le dé la gana. What's that? What's this? This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond! En segundo lugar, y como primer fruto del funcionamiento anteriormente citado, nos parece muy preocupante que en el proyecto de presupuestos para este año no figure ni una sola peseta en concepto de inversiones para locales juveniles o gasteches. Ante esto, queremos manifestar que en nuestra humilde y poco autorizada opinión, cualquier planificación y cualquier plan que se haga en esta área debe estar basada en estos gasteches. De muy poco va a valer montar planes jóvenes, oficinas de información, si no se hacen sobre la base de trabajar directamente en los barrios y allí en donde se va a juntar la gente joven, potenciando y montando los gasteches. Eguía, un barrio de la periferia de Donosti, 28.000 habitantes, de ellos 12.000 jóvenes. Vivo en un sitio que es como todos los sitios. Lo único que uno de cada ocho es policía. Ni una sola zona verde, ningún local cultural, ninguna instalación deportiva, un gasteche sin acondicionar. Que se apoyan en el chispo mientras hacen sus negocios. El sitio donde yo vivo es muy tranquilo. Hartos ya de ser siempre el blanco de todas sus iras, tanto policiales como sociales y económicas, un grupo de jóvenes del barrio decidimos levantar la cabeza y no volver a agacharla. Nos empezamos a reunir, los primeros carteles, primeras villeras, y de esa incubación se rompe la cáscara y entra en escena una nueva experiencia. Mucho curro, algunas ideas y una cosa muy clara, el camino a seguir. La reivindicación de un gasteche y defender a todos los niveles los derechos más fundamentales de los jóvenes. Después de los primeros meses de vida, decidimos ponernos en acción dando caña a la yunta. Ellos nos toman por tontos. Nosotros sabemos que ellos son muy perros. Largas colas, varias horas diarias y al final la borroca. Les empezamos a no parecer tan tontos. Manifa, secuestro festivo de un autobús, ocupación de un local, encontronazo con los monos y maderos, y al final, un festival.
estás agujeros de pantalón, no estás agujeros de pantalón, no estás agujeros de pantalón, ¡Mambo! ¡Mambo! Thank you.
ateratzen da egian dagoen egoera euskara hizkuntza bezala ez. Eta komisia ateratzen ba hori, ere kontzientzatzeko jendeari euskara aurrera ematea oso komenigarria dela ez. Ez da gehiagi egin, zeren dirua ez dago eta formalik ez daukagu, eta orain arte ba, garantzitsua ba, hori pegata saltzea eta azkenengo kanpaina ateratzea aurrera izan da ez, bat eginik elkarrekin egin duguna ez. Hortik aparte, ba, hori dirua den alde, altetik ba, izan da problemarik handiena ez da, eta ba, bakarrik pegatenak eta horrelako gauzak ba, jendea zakit, jendea erakusteko ba. Del porqué del Gasteche de Guía es más o menos el mismo del porqué de todos los Gasteches, ¿no? La historia está en que estamos en un sistema en el cual todo se hace más o menos que nada por la fuerza y por los que tienen el poder. Entonces, pues bueno, ya solamente por ser joven ya te llaman sospechoso y vas a tener a la policía encima. Y no solo eso, sino que la represión no solamente de policía, sino por estar en Euskadi ya vas a tener una mayor represión. Entonces llega un punto en que la juventud explota y decide organizarse. Y bueno, una de las organizaciones que puede ser es los Gasteches, ¿no? En los cuales se da una salida alternativa a la problemática de la juventud, tanto con movidas y actividades culturales como pueden ser los conciertos y traer grupos de teatro y así, como cursillos de formación, o pueden ser a nivel de drogodependencias, a nivel de nuestra lengua, el euskera, y todo así. Yo creo que, bueno, que toda la historia pues, de los Gasteches nace no solamente como se ha venido dando una serie de circunstancias, ¿no? Que, bueno, que en muchas ocasiones ha podido llegar a ser hasta una moda, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso ya vamos, ha quedado bien claro que no era así, ¿no? Que la gente se ha organizado, la gente joven se ha organizado en los Gasteches, se está currando a un montón de niveles, ¿no? Una cosa que está clara es que, como dice Iñaki, que nos están machacando por todos los lados, ¿no? Entonces, el por qué nosotros estamos aquí, ¿no? Y el por qué nosotros estamos funcionando a mil niveles, ¿no? El por qué no nos estamos dejando que nos machaquen, ¿no? El por qué de todos los... A traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nellie was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Night
by night. She danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Ikusiko dute ba, gure egoera ba, hobetzeko zer egin dezaketen ez. Hori da, ba, ateraldi ba, bere zerbitzu.